¿Qué pasa, compitruenos? Hoy tenemos muchísimas novedades, tenemos cositas de la evolución final de Fuecoco, ojito con esto porque vais a flipar, y tenemos una nueva forma casi al 99% confirmada, así que, sin haceros más esperar, ¡vamos para allá! Comenzamos con nuestro amigo Riddler y en este caso empezamos con Fuecoco, entramos directamente en materia y aquí nos dice que cuál creemos que es la forma final de Fuecoco, que se admiten apuestas y pone cuatro opciones. Ojito, la primera sería cuadrúpedo, como si fuera un cocodrilo normal, es decir, tirando esa forma, digamos, alargada, supongo, ¿no?, de los cocodrilos y a cuatro patas. Tiene cierto sentido. La número 2, que es también de las más lógicas, porque sería como un Fuecoco grande, ¿no?, en forma ya de dinosaurio o tirando hacia esa forma dinosaurio, me gusta, muy lógica. La tercera, que me ha roto los esquemas porque es humanoide, ¿os imagináis a Fuecoco humanoide? Es locura, pero es que ya sabéis que a Game Freak, ojito, porque les encanta hacer humanoides de Pokémon que no te lo esperas, como fue el caso de Litten, por ejemplo, ¿no?, que terminó en un Incineroar humanoide. Y el cuarto, que este es una locura y que me encantaría que fuera así, que es una serpiente, compañeros. Me fliparía una serpiente fuego fantasma, además de que es como el que más le pega al tipo fantasma. No sé por qué en mi cabeza es el que más me imagino así como... como una locura, hermanos, me lo imagino increíble. Me encantaría, la verdad. No sé cuál pensáis vosotros que debe ser o que va a ser. Dejadme en los comentarios cuál os gustaría ver a vosotros. Y... ¡oh, qué guay, compañeros! Me hace mucha ilusión tener esta información. Es muy divertido. Seguimos porque esto no es todo. Ojito, porque la respuesta a esta pregunta la vamos a saber pronto. Riddle ha dicho cuáles son sus opciones, sus reacciones, digamos, a las cuatro situaciones posibles. Si fuera de la primera forma, cuadrúpera diría me, como en plan lo típico. Si fuera con forma de dinosaurio, dice que es como también lo típico, ¿no?, que no tiene mucho que darle al coco, al fin y al cabo es lo que parece Fuecoco. Si fuera humanoide, dice que no le molaría, pero es un fetiche, como diciendo, no sé, como que no le molaría que se convierta en eso, pero a él le encantan los Pokémon humanoides, ¿no? Y por último, si fuera una serpiente, dice que sería muy meme. Y a mí es que eso me huele a meme que flipas, compañeros. Pero bueno, dice que normalmente los resultados suelen inclinarse a ser me, es decir, a la forma 1, pero tampoco lo toméis como una respuesta final, digamos, ¿no? Dice algo así. Pero lo sabremos el día 30 de este mes, la respuesta, compañeros, lo cual... no puedo ni esperar. Seguimos porque no contento con esto, ha seguido dando información de Fuecoco y básicamente dice, ¿qué parte creéis de Fuecoco que será principal en el diseño cuando evolucione? Y dice, el pelo, puede ser la cara, puede ser el parche que tiene aquí en la tripita o la forma del cuerpo en sí misma. Bueno, y por último, pues otras, pero que no puedes elegir y entonces que lo pongas en los comentarios. Mi sensación es que el pelo tiene algo que tener. Yo, si tuviera que apostar, diría que la cara es como muy, muy especial, así como calavérica y diferente, pero ojito con el pelo que tiene su forma diferente e interesante. Yo diría que esas dos son las más potentes. El parche no creo, sinceramente, y en la forma del cuerpo, uf, no lo sé, sería... pues eso, pues un dinosaurio, ¿no? Tampoco creo que sea lo más importante el del diseño. No sé, ya veremos. Dejadme en los comentarios también cuál creéis que sería vuestra opción o cómo creéis que va a cambiar este bicho. Seguimos porque no solo eso. También se le ha ocurrido preguntar que qué expresión creéis que tendrá en la cara Fuecoco al evolucionar. Como diciendo, ¿tendrá cara de póker? En plan, cara como si no existiera. Cara de tonto, un poco cara de, pues, de Fuecoco, porque Fuecoco tiene una cara un poco así como... cara de duro, cara de Pokémon tochete o cara de ángel, que esto es lo que menos, como veis, está votando la peña. Esto dicen cara de ángel. Pues cuidado, que muchas veces el menos votado termina por ser la solución o la forma final. La gente lo que más ha votado es cara de tonto, porque un poco Fuecoco yo creo que es lo que es o lo que parece, entonces han tirado por ahí. Pero yo también creo que lo que más le pega es la cara de póker. Un poco la cara de, si es fantasma, va a ser el típico Pokémon, pues, como Duskull, ¿sabes? En plan, Pokémon que no dice nada y que transmite, pues eso, ser un fantasma, nada más. Yo creo que me lo imagino un poco por ahí. Aunque también la cara de bobo
le pega, no vamos a decir que no, ¿vale? Terminamos con Fuegoku y vamos ahora con un nuevo teaser. En este caso, es de código, es de programación, que es una locura porque ya sabéis que yo soy programador y cuando he visto esto he dicho, ¡ostras, qué guapo! Así que nada, me he puesto manos a la obra a investigar aquí porque lo que ha dicho Riddler es que con este código lo que tenemos que hacer es buscar errores en ese código de programación. Y por cada error, que en inglés es bug, eso simboliza un Pokémon nuevo tipo bicho y su línea evolutiva, ¿vale? Entonces, ¿cuántos errores hay en ese código? Os preguntaréis. Pues bien, ha habido gente que lo ha investigado, yo también. Este chico decía que hay como 4 o 5. Y yo digo que hay 3 o 4, ¿vale? Porque no todos los errores que ha dicho él son realmente en la práctica errores, bugs como tal, ¿vale? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero en particular este es el que menos bug me parece. Bueno, hay distintas cositas que podrían valorarse como error o no. Y finalmente yo diría que va a haber como 3 o 4 líneas evolutivas de tipo bicho, ¿vale? Eso es la única consecuencia que sacamos de este teaser porque aunque hay mucha información en el propio código, no hemos sacado nada muy interesante, al menos que yo haya visto, ¿vale? Nadie ha sacado más información, así que eso, que sepáis que va a haber como 3 o 4 nuevos Pokémon de tipo bicho que pueden tener una combinación de tipos nueva. Ya sabéis que hay varias que no han salido todavía, como el bicho dragón, el bicho siniestro. Ojito, porque apetece mucho ver cositas nuevas de este estilo. Y seguimos, y ya lo último, compañeros, es que va a haber un nuevo Pokémon casi al 100% confirmado, que es un Pokémon con forma de moneda, ¿vale? Y que puede que tenga algo que ver con Klefki y con objetos coleccionables. Vais a ver. Riddler subió hace unos días esta imagen donde habla sobre 4 keys, 4 llaves, 4 claves, se puede traducir de muchas maneras, y es 108, célula, sexta generación y pis. A este hombre la verdad es que la cabeza le debe ir dando vueltas todo el día, porque madre mía. 108 es el número de Spiritomb, y ya sabéis que Spiritomb es el típico que ha tenido pues minijuegos de coleccionabilidad, como en el último de Leyendas Arceus, de buscar volutas. Células serían las células de Cigarde, probablemente, que también son coleccionables, por tanto esto ya está unido como un minijuego típico, ¿no? Además de los Diglets y ese tipo de cosas que ha habido en otros juegos. Sexta generación, que la sexta generación pues tampoco puede sacar mucho de ahí, simplemente que hay dos Pokémon con forma de objeto, igual que este que es forma de moneda, en teoría. Y son Aegislash, que la verdad es que siendo espada-escudo no tiene mucho que ver con las monedas. Y tenemos a Klefki en la sexta generación. Entonces también está relacionado Klefki con esto, porque Klefki es un candado y unas llaves. Y al fin y al cabo, pues el... bueno, aparte de que son 4 llaves y aquí hay 4 keys, que eso puede tener que ver con Klefki. Un Pokémon con forma de moneda que puede evolucionar en un Pokémon con forma de cofre, el cofre se abre con una llave. Es como que todo está hilado, pero nada, al fin y al cabo, es una conclusión certera. Entonces, no os hagáis muchas ilusiones con esto porque a lo mejor no tiene nada que ver, pero vamos, yo creo que por ahí van los tiros. Y lo del pis, pues yo supongo que será por el color, ¿vale? Tampoco puedo pensar en nada más allá de eso. La verdad que no. Entonces, bueno, esto es lo que sacamos de aquí. Que habrá un Pokémon con forma de moneda que seguramente sea coleccionable y que tenga algo que ver con Klefki y con un tesoro o algo así, no lo sé. Y ahora sí, lo último, 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 hermanos, es esta imagen que subió Riddler hace unos días, que es sobre el anime Steins Gate, donde sale un personaje cogiendo un objeto, y ese objeto lo ha pintado con forma de Pokéball y no sé qué, pero ese objeto en japonés, bueno, en el anime se llama Upa, y el nombre en japonés de Gooper es Upa, hermanos. Exactamente el mismo, bueno, no exactamente igual porque termina en H, pero yo entiendo que la referencia es exactamente esa. Y si recordáis, hubo un teaser de nuestro amigo Riddler hace unos meses que era sobre el tipo agua y el tipo tierra. Todo encaja a que parece ser que Gooper va a obtener al 99,9% una nueva forma regional, una evolución. Y de hecho la gente está pensando que por esta imagen de Steins Gate debe ser un Pokémon de tipo dragón, porque debe tener algo que ver con el anime. Yo es que el anime no lo he visto, entonces no os puedo decir exactamente por qué, pero parece ser que puede ser un Pokémon de tipo agua-dragón o algo así, una evolución nueva. Eso ya es teoría, ¿vale? Eso ya no va dentro del teaser, pero confirmamos que Gooper es el Pokémon elegido, ese agua-tierra, que va a tener una forma regional o una evolución diferente, ¿vale? Así que
de locos. Y nada más, compañeros, hasta aquí este videazo. Espero que os haya gustado y que dejéis un botón de like ahí, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en las próximas noticias, vídeos, teasers. Chao, chao.